tercera habilidad de Dubu, estabas preguntando, creo que es el Hammer. Hammer of Purity. Sí, sí, Hammer of Purity. Es así el nombre de la habilidad. Y van a ir ahora encima de Pacaz, el descuido de Dubu, que se termina separando rápidamente de Timado. Perdón, era Timado en todo caso. Y viene otra sangre para Thunder. Puesta de Thunder, al menos una ligera defensa. Se acaba de aproximar Braille. Creo que se acaba de lanzar con todo en la parte superior. No. Intenta divear, pero no tiene aún el Rolling Thunder disponible. Viene el epicentro en la parte de abajo. Van a castigar otra vez. Ha timado el trabajo de Sacred junto a Matthew, sumamente certero en la bottom lane. Y ahora Moonbender, que termina atrapando a Darmago. Darmago que quiere matarlo. Heavenly Grace a manos de Dubu. Moonbender puede sobrevivir y viene Braille. La respuesta automática de TSM. Si mal no recuerdo, sí, ayer sacaron Radiance también de primer ítem. Sí. No recuerdo bien el matcha, pero sí, sí fue un Spectre con Radiance. ¡Ay, la flecha! ¡Que no impacta! ¡Impactó en el creep! Sacred ahora en problemas. Viene toda la facción de Thunder, pero Moonbender... Moonbender también ha sido expuesto. Braille tiene que salir. El Heavenly Grace lo termina protegiendo. Viene el Stun a manos de Sacred. Nada más encima de Moonbender. Y Braille vuelve a la pelea. Vamos a ver si puede cambiar el curso. Viene la... viene el barco y también... viene el último y a manos de Dubu. Coloca el Haunty Mad un tanto sobreextendido. Braille se adelanta. Viene el epicentro a manos de Sacred para castigar rápidamente a Moonbender. Silverlight también termina llegando a la acción, pero es un poquito tarde. Braille acaba de resucitar gracias a la inmortalidad. Pacaz también es un 5 contra 5. Thunder mueve las fichas y ahora Pacaz asesina a Dubu. Le llega la Radiance y vamos a ver si quieren continuar. Tiene el Spectral Dagger encima Sacred. Saberdie lo encuentra. Daga de Sacred evita Saberdie. Saberdie que tiene el Black Hole, por cierto. Sacred lo castiga. Perfecta la ejecución de Thunder, que uno por uno se deshacen de los chicos de TSM. ¿No lo ha visto? No, uy, pero encuentra a alguien más jugoso. Mejor. Y viene a ser Saberdie. La flecha se la come el Eidolon en realidad. Pero Sacred quiere continuar encima de Saberdie. Fuerza el Black Hole y atrapa dos. Viene Braille, lo puede terminar asesinando. Sí, va a matar a Sacred. Pero el Starfall de Matthew finalmente intercambia con Saberdie. Creo que ya la tenía previamente. Sí, el Hyperstone es el que la cae. Hyperstone, sí, Darmago. La X encima de Timado. Y viene el epicentro también de Sacred, pero me parece que no hay daño entre estos dos. Viene la flecha de la mirada de Matthew, pero rápidamente el Heavenly Grace detuvo. Matthew no concreta la kill encima de Timado y Darmago lo lamenta. Ni siquiera la double damage por parte de Thunder sirve. Y Pacaz en la parte central asesinó nada más a Moonbender. Otra X de Darmago para atrapar a Saberdie. Y ahora sí salta Pacaz. Quiere matar a Dubu automáticamente el Guardian Angel. Forzando habilidades los chicos de Thunder. Viene la BKB de Darmago y también BKB de Saberdie. Conecta el Black Hole y viene el Hound de Timado para asesinar a Darmago. Pero aguanta demasiado. Viene Bryce de igual manera. Vamos a ver si con el Rolling Thunder lo termina asesinando. Pandamu que termina protegiendo a su midlaner, pero no va a poder sobrevivir. Pacaz enciende la BKB, pero ya no tiene el Chemical Ray. Ya 2300 y no sé, ya tiene el Aghanim Scepter. Smoke de TSM. Y Moonbender encuentra Sacred. Perfecto, la iniciación rápidamente. El Mule Shadow Sacred puede salir gracias a Pandamu también. Sin embargo, lo terminan viendo, lo terminan visualizando. Llega Saberdie, conecta la flecha ahora. Los chicos de Thunder Awaken, pero reinicia la pelea. Vamos a ver, el barco nada más encima de Dubu. Viene Moonbender nuevamente, Sekex. ¡Qué molesto es Moonbender! Braille también termina llegando, Pacaz la BKB, termina matando nada más a Moonbender. Y ya han perdido dos los chicos de TSM. Saberdie también se ha ido al piso previamente. Timado ahora, contesteado a manos de Sacred, pero se está quemando lentamente por la Radiance. Es Braille quien termina matando a Sacred, pero Timado también pierde la vida ante Darmago. Pacaz, el Stun encima de Braille, la BKB activa también la suya. Darmago se pone en el heal. Braille se retira automáticamente. Y viene el Black Hole de Saberdie encima de dos. El barco también es bueno para intentar cancelar, pero tiene la BKB Saberdie. Terminan atrapando a Darmago. Llega para casa la acción. El doble stun encima de dos seres, pero es totalmente controlado. Wow. No puede ser doble kill a manos de Darmago. Esto es terrible para TSM. Puede forzar un poco de habilidades aquí. Bueno, Timado se va hacia la parte de arriba. Va a trabajar ahora. Ok, el Hound encima de Sacred. El doble ul. El doble U a manos de Sacred, bueno, debido a la Lotus, imagino, no sé cuál fue el efecto en realidad, pero al menos la muerte de Sacred pesa para los chicos de Thunder Awaken. Darmago aún con la Hex encima de él. Moonbender termina atrapando. Pacaz está muy lejos. Pacaz está muy lejos de la pelea. Viene el Garden Angel. Sacred se acaba de apagar. No hay Black Hole. No hay Black Hole por parte de TSM y la pelea es sumamente incómoda. Timado se encarga. Ah, perdón, Pacaz se encarga de Timado. Y ahora viene la acción también encima de Dubu. Y Braille tiene que utilizar el Rolling Thunder. Otro stun a manos de Pacaz. Es un desastre la pelea, sí, ¿verdad? Inicia su BKB, pero a Pacaz ni siquiera le importa. Sabe que no tiene Black Hole. Pacaz ha hecho un demonio. Activa su BKB. Braille tiene que retroceder. Si viene toda la facción de Thunder. Creo que lo tiene Mago. Sí, lo tiene Mago, sí. Tiene Darmago.
Inicia. Y nuevamente iniciación. Hay Blackhole disponible, por cierto. ¿Quieren matar a Pacas? Tiene la inmortalidad, pero está completamente atrapado. La invisibilidad esta vez no funciona. Saberdye espera su oportunidad. Ahí viene para el Blackhole, ahí viene para el Blackhole. Ahí está, Blackhole encima de dos. La respuesta de TSN es certera, pero no hay daño para matar a Pacas. ¡No hay daño! ¡Da la vuelta a los chicos de Thunder Awaken! Al menos el Guardian Angel gana tiempo para la facción de TSM, pero no basta. Se acaba el efecto, cae Dubu y Saberdye, el siguiente en la lista, Pacas. A la carga, quiere matar a Brawl, quería saltar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí estás, aquí te quedas. Thunder Awaken destruye a tres. Darle el scepter para esa situación. Sí. Tienes para esa situación del Black Hole, sí, ¿no? O sea, no, inteligentísimo lo de Thunder Awaken. Inteligentísimos como código. Cuidado, viene la última pelea. Es el último riesgo, no hay nada que hacer. Van a ir por el Ancient, van a ir por el Ancient. No hay Black Hole, vamos, no importa, Thunder. No importa. Thunder se lleva el enfrentamiento contra TSM. Y a la par también, por ahí tenemos el dato, Team Spirit ya le ganó a Team Liquid. Ok, entonces se pelea entre TSM y Team Liquid por quién va a la lower, ¿verdad? Con Fnatic. Sí.